Hoy nos concentramos enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea para manifestar una vez más el hartazgo de nuestras profesiones y para exigir soluciones a la enorme sobrecarga laboral, especialmente en atención primaria, a los vergonzantes agravios comparativos existentes y ya estructurales en todo el sistema y a la continua obstaculización del desarrollo profesional de la enfermería y la fisioterapia. Y lo hacemos para denunciar unos servicios mínimos abusivos que están impidiendo que muchas y muchos profesionales puedan secundar la huelga. En Navarra llevamos mucho tiempo, desde mucho antes de la pandemia, en la que las administraciones no han apostado por la enfermería y la fisioterapia. Han estirado hasta el límite la responsabilidad y compromiso de la profesión, exigiendo a la vez que recortando derechos. Y la profesión se ha cansado. Decimos basta ya. Exigimos soluciones y exigimos compromisos reales a corto plazo y con un impacto directo en las condiciones laborales y profesionales. Que se nos concedan los permisos tan necesarios para la conciliación familiar. Que se sustituyan al 100% las bajas y absentismos, que implante un solape real, que haya ratios enfermeros adecuados, dimensión de plantilla según servicios, que dejen de usarnos en primaria como el cajón desastre donde casi todo cabe, que se igualen los complementos retributivos para poner fin a los agravios, que se facilite la jubilación anticipada voluntaria o que, entre otras cosas, se implante en la función pública de Navarra la clasificación del Plan Bolonia. Para hablar de la profesión hay que conocerla y las administraciones nos han demostrado que no ha habido ni el más mínimo interés en ello. Han subestimado al colectivo y estas son las consecuencias.